piensan de adornar mi corazón al consagrarse en el altar al Dios indefenso que ha nacido en un portal, que ha muerto en la cruz para las almas salvar. ¿Será posible tanto amor para mí? ¿Tendré yo el valor para amarte solo a ti? Me rindo ante ti, Jesús, me rindo. Consagro el corazón, me rindo ante ti, mi dulce Jesús, me rindo ante ti, con todo mi ser y mi amor, te consagro el corazón, me rindo ante ti, mi dulce Jesús, me rindo ante ti. Qué letras tan profundas y qué acto de humildad tan grande el que las alcanza a entender. Me rindo ante ti, Jesús, me rindo ante ti. Y no porque seamos simplemente unos esclavos que perdemos la libertad o la dignidad, sino porque somos unos discípulos que a los pies del Maestro, del que nos ha amado hasta el extremo, queremos sentir, queremos contemplar y queremos disfrutar de la dulce paz, la paz del alma, la que solo ante su presencia podemos encontrar. Rendirnos ante ti, Jesús, no es humillante, es placentero. Rendirnos ante ti, Jesús, no es esclavitud, es libertad. Rendirnos ante ti, Jesús, no es sometimiento, es posibilidad de reconocer el valor de lo esencial y de lo primero. Míranos, Jesús, con misericordia a nosotros en esta hora particular de la historia que vivimos. Y en medio de todas las noticias, de todos los comentarios, de todo el atropello emocional, auditivo, visual que vivimos, en medio de estos choques emocionales que vivimos en nuestro interior, regálanos, Jesús, la tranquilidad del alma, el sosiego interior, para que podamos descubrir el sentido pleno y verdadero de esta vida hermosa que tenemos. Rendirnos en tu amor, refugiarnos en tu presencia en esta noche de oración. Es una terapia, es una gracia que tal vez pocos alcanzamos a vivir
y por los que pocos nos interesamos. Pero los que estamos, Jesús, ante tu presencia, sabemos lo que significa estar a la sombra de tu espíritu, a este sombrío espiritual que nos cubre con la gracia de tu presencia. Que dicha, Jesús, los que creemos, porque ni siquiera el pecado nos alcanza a separar de ti. Todo lo contrario, te buscamos con más ilusión y con más anhelo. Espíritu Santo, ven sobre nosotros. Inunda nuestro ser y permítenos orar y orar en fe. Ven Espíritu Santo y derrámate en nosotros como ese aliento de vida, ese soplo que renueva, que reactiva ese otro consuelo del que el mismo Jesús habla. Ven Espíritu Santo sobre nosotros y entréganos la alegría de lo que significa orar, contemplar, esperar en Dios. Ven Espíritu Santo, quiero decirte que he tenido ideales, sueños, búsquedas, pero con el paso del tiempo también ellos se fueron debilitando, se fueron escabullendo porque fui perdiendo el ánimo de vivir. Dentro hay rencores, egoísmos, nervios, envidias, cansancios y decepciones que han ido frustrando la posibilidad de alcanzar aquello que siento que es importante. Todo eso, poco a poco, fui abrumando mi corazón y quitando la alegría de soñar, de amar, de servir. Por eso en esta noche de oración, Señor, en medio de la fatiga o de la tristeza, quiero levantar ánimo y quiero volverme hacia ti, asistido por la gracia del Consolador, del Paráclito, para retomar el proyecto de vida del cual he tomado distancia. Quiero, Jesús, confiarte mi vida, mi familia, mis amigos, mi tarea como creyente y como bautizado. No dejes que en lugar de luchar por un mundo mejor, por mi mundo mejor, me quede anestesiado en la cobardía, en la tristeza y en el pasmo que me ha bloqueado para seguir adelante. Debo de buscar espacios de tranquilidad, de discernimiento. Debo de tomar distancia de todo aquello que convulsiona y violenta mi mente y mi emocionalidad, para que en la serenidad del espíritu, para que en la confianza de la oración, pueda entender que aún es posible seguir adelante. Por eso te pido, Señor Jesús, que sobre mi vida vuelvas y soples y alientes, vuelvas a enviar el otro paráclito,
para que me devuelva las ganas de hacer el bien, de cambiar algo en este mundo, de renovar los sueños y las ganas de vivir de los que conmigo están en la lucha de cada día. Ven Espíritu Santo para que dejes en mí ese aliento vital con el cual yo pueda vivir y ayudar a vivir. Ven Espíritu Santo y renueva mi vida para que también sea capaz de renovar la de otros. Ven, Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo. Padre amoroso del pobre, don en tus dones espléndido. Luz que penetra las almas, fuente del mayor consuelo. Ven, dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo, tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego, gozo que enjuga las lágrimas y reconforta en los duelos. Entra hasta el fondo del alma, divina luz, y enriquécenos. Mira el vacío del hombre si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado si no envías tu aliento. Riega la tierra en sequía, sane el corazón enfermo, lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo. Doma al espíritu indómito, guía al que tuerce el sendero. Reparte tus siete dones según la fe de tu siervo, por tu bondad y tu gracia. Dale al esfuerzo su mérito. Salva al que busca salvarse y dadnos tu gozo eterno. Amén. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos y santifícanos. Amén. Ven Espíritu Santo, ven, ven a iluminar. Ven Espíritu Santo, ven, ven a iluminar. Los corazones ven a iluminar. Nuestros sentidos ven a iluminar. Ven Espíritu Santo, ven, ven a iluminar. Ven Espíritu Santo, ven, ven a iluminar. Los corazones ven a iluminar. Nuestros sentidos ven a iluminar. Ven Espíritu Santo, ven, ven a iluminar. Ven Espíritu Santo, ven, ven a iluminar. A nuestra iglesia ven a iluminar. A nuestros fieles ven a iluminar. Ven Espíritu Santo, ven, ven a iluminar. Ven Espíritu Santo, ven, ven a iluminar. Nuestros pastores ven a iluminar. Nuestro trabajo ven a iluminar. Ven Espíritu Santo, ven, ven a iluminar. Ven Espíritu Santo, ven, ven a iluminar.
nuestros esfuerzos ven a iluminar nuestro pecado, ven a iluminar. Ven Espíritu Santo, ven, ven a iluminar. Ven Espíritu Santo, ven, ven a iluminar. Un abrazo inmenso de paz para ti, querido amigo, querida amiga, queridos hermanos y hermanas en la fe que nos encontramos en el altar, que nos encontramos en este momento de oración ante Jesús, Eucaristía, el resucitado entre nosotros. El que nunca nos deja solos. En el lugar donde estés, lo que estés haciendo, con quien estés compartiendo la vida, que la experiencia de la fe, que la alegría del Evangelio sea posibilidad de mirar tu existencia con ojos de esperanza. Y que si bien hay tribulación, dificultad, soledad, hay tristeza en el alma, en el nombre del Señor Jesús, te digo, vale la pena seguir adelante, vale la pena mirar la vida con otros ojos, los ojos de Dios. Los que no se cierran ni se ocultan aún en medio de las pruebas de cada día. En este tiempo gozoso de la Pascua y ya que nos vamos aproximando y nos vamos preparando para el gran acontecimiento eclesial, el acontecimiento de Pentecostés, te voy a proponer que en este ratico meditemos sobre aquellos tesoros que nos otorga y que nos entrega el Espíritu Santo, el Paráclito, el Defensor, el Consolador de nuestra vida. Esos tesoros los ha llamado la Iglesia en su larga trayectoria y en su gran misión evangelizadora, los ha llamado la Iglesia los frutos del Espíritu Santo y entiende y define el fruto de un árbol. El fruto es aquello que es apetitoso, que es llamativo. El fruto es el resultado de lo que un árbol produce. Y el Catecismo de la Iglesia Católica nos define o nos ayuda a comprender lo que son los frutos del Espíritu Santo de una manera muy linda. Los frutos del Espíritu Santo son perfecciones que forma en nosotros el Espíritu Santo como primicias de la gloria eterna. Te lo voy a decir de nuevo porque es una definición muy corta, pero es muy fuerte. Son perfecciones que forma en nosotros el Espíritu Santo como primicia de la gloria eterna. Y entonces volvemos a aquello en lo que ya te he insistido. La gloria eterna no empieza del cementerio hacia adelante. La gloria eterna no empieza sin tu conciencia, sin tu libertad.
sin tu voluntad y sin tu acto de fe de querer vivir eterno en Dios, aún en el tiempo presente. Fíjate qué sabio y qué perfecto es esto, lo que el Espíritu Santo quiere hacer en ti a través de frutos. Es que perfecciones tu vida. ¿Y qué es perfeccionar? Que no le dejes entrar a tu vida lo que te daña, lo que te vuelve resentido, lo que te vuelve oscuro, lo que te vuelve improductivo, lo que te vuelve una persona que no supo por qué vivió. Cuando se nos habla de la perfección, no se te está diciendo que es que no te puedes equivocar, que es que no te puedes caer, que es que no te puedes untar de mundo y de pecado. Precisamente es ahí donde empieza el deseo de cuidar de tal manera la vida, que tu vida sea el recinto donde habita Dios de tal manera que tú no haces sino vivir de una manera hermosa, de una manera simple, de una manera tranquila y sosegada, sin pesos, sin las vergüenzas, sin los remordimientos, sino que poco a poco vas purificando y vas perfeccionando tu vida, esto es, la vas sacudiendo para que no viva en el mal, para que no viva en la oscuridad, para que no viva en el error. Pilas pues, tú que estás en este momento de oración, los frutos es aquello bello, es aquello limpio, es aquello bondadoso que tú le permites a Dios tener por la acción del Espíritu Santo, para que entonces empieces a vivir. Mira, eso de la gloria eterna, eso no es para monjas y curas. La gloria eterna significa la dicha, significa la bienaventuranza, significa la vida verdadera que tú empiezas a vivir, mirando más allá de lo que ve simplemente aquel que no espera sino recompensas y tributos de este mundo. Pero tú y yo, en el Espíritu Santo, somos capaces de sobrenaturalizar y de sobredimensionar una dicha más allá de las complacencias de este mundo. La perfección que forma en nosotros el Espíritu Santo como primicia de la gloria eterna. Te invito entonces para que tú empieces a irle colocando reflexión y foco y luz a tu vida, en que verdaderamente nosotros descubrimos la alegría de Dios, en que nosotros verdaderamente somos capaces de entender en este momento de la vida que no nos podemos dejar arrastrar, encerrar, que no podemos ser esclavos ni prisioneros de esos estados de dolor y de angustia en que vamos viviendo nuestra existencia. Vamos a ir meditando sobre esta realidad tan hermosa de los dones, de los frutos que el Espíritu Santo va trabajando en nosotros.
cuando nuestra existencia, más aún, cuando nuestra alma con fervor y siendo dócil a la acción del Espíritu Santo, se dispone para Dios, se ejercita en la práctica de estos frutos. Se ejercita en la vivencia de estos tesoros. Sería necesario nosotros mantener vigente la apertura a estos dones. En la carta que el apóstol Pablo le escribe a la comunidad que vive en Galacia, llamada la carta a los Gálatas, Pablo nos describe estos frutos como el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la longanimidad, la bondad, la benignidad, la mansedumbre, la fidelidad, la modestia, la continencia y la castidad. Allí Pablo quiere llevar a que esta comunidad mantenga como resultado cotidiano, como realidad permanente, lo que son estos frutos y estas ganas de vivir la vida cristiana. Los frutos del Espíritu Santo son los que produce nuestra vida permanentemente. Es decir, nuestra vida debe de ser ese árbol fecundo, como nos lo dice el Salmo primero, que plantado al borde de una acequia, de una fuente cristalina de agua, está dando frutos abundantes. Y ese fruto es lo que vamos produciendo en el día a día de nuestra existencia. El cristiano, permíteme hacer esta analogía, el cristiano es como los árboles. Cuando está maduro, dará sus frutos. Y nos dice bellamente el Evangelio de San Mateo en el capítulo 12, versículo 33. Por sus frutos los conocerás. Un árbol niño, un árbol joven a temprana edad, difícilmente dará frutos abundantes. Se necesita la madurez, el tiempo, la paciencia, la calma. Piensa en los años que tienes, en la madurez que la vida te ha ido brindando, pero piensa a la vez qué frutos has dado. Por sus frutos los conocerán, dirá Mateo en el capítulo 12, versículo 33. Cuando los árboles están maduros, darán unos frutos que no son agrios, sino dulces y buenos a la vista. Ey, colócamele a tu vida un promedio de lo que has vivido y piensa si tú a la vista eres ya un fruto maduro, un fruto por el cual se le reconoce, por el cual se le identifica.
un ejemplo fehaciente de lo que es la madurez en los años, en la experiencia, en el recorrido existencial, son precisamente los santos, porque son quienes han sabido dar todos los frutos y han sabido practicar las virtudes, aquello que es precisamente lo que nosotros tendríamos que saber entregar. Te voy a invitar para que pasemos entonces haciendo unas breves reflexiones sobre los frutos y si eso es lo que está produciendo tu vida. El primero de ellos, el amor o también llamada la caridad. Quien da este fruto hace ver a Cristo en su vida, es quien permite actuar a Cristo con sus actos concretos. Si falta el amor, no puede encontrarse acción sobrenatural ni mérito en la vida eterna. ¿Has pasado por tu vida amando o simplemente has buscado abusar, burlar, mentir sobre lo que es el amor? El amor nunca pasa. El amor es lo que se entrega día a día. Un segundo fruto es la alegría o el gozo o la bienaventuranza o la dicha. ¿Cómo le quieres llamar tú? Oye, ¿tu vida ha sido un gozo o no ha sido sino amargura, resentimiento, quejadera? ¿Qué has hecho de tu vida en los años ya que tienes? Fíjate, ese gozo, esa dicha emana, brota de lo que es el amor. Es como la luz del sol o el perfume de una flor o el calor del fuego. Esa alegría no se apaga en medio de problemas, porque este gozo brota de algo natural, de algo grande, que se llama el amor. Un tercer fruto que nos entrega la madurez, que nos entrega el construir en el tiempo, es el fruto de la paz. Y mira esto tan hermoso. La paz es la perfección de la alegría porque supone el goce de aquel a quien se ama. La paz es ese estado interior que tú sabes mantener, aunque afuera el mundo esté convulsionado, esté en guerra, esté dividido. En ti hay una paz que no se quiebra por lo de afuera. La paz del alma, lo que te hace capaz de no turbarte hacia lo de afuera. Un cuarto fruto, el fruto de la paciencia. La paciencia que brota del que sabe estar en paz. Paz, ciencia, es el que conoce la paz desde adentro. Quien da este fruto, el fruto de la paciencia, es aquel que supera las turbaciones que le va implicando la lucha permanente contra los enemigos del alma y contra las fuerzas externas. Y esa paciencia es el equilibrio entre lo que piensa, lo que dice y lo que vive. La paciencia nos hace capaces de controlar aquello que nos puede llevar a la venganza o al desquite.
paciencia, saber estar aún en medio de las turbulencias del mundo y estar bajo control, estar en la paz. Un quinto fruto de la construcción en el tiempo, de la construcción en la vida en Dios, la longanimidad. Es el mismo coraje o el ánimo que mantenemos en las dificultades. La longanimidad es aquella fuerza interior, es un poder interior que se opone a la fuerza del mal. La longanimidad es ese fruto que yo soy capaz de mostrar cuando me quieren desafiar a que haga el mal y a que reaccione con agresividad, con oscuridad y con desquite. Este fruto permite al cristiano saber esperar la acción de la divina providencia, aun cuando yo vea de cerca la fuerza del mal. Qué interesante esto, esperar la providencia divina, aunque vea de cerca la fuerza del mal. Y vámonos a un sexto, para que nos ambientemos en el canto, para que nos ambientemos en el gozo del Espíritu, la benignidad. Es una disposición permanente, es disponerme, es disciplinarme a la indulgencia, pero de manera especial a la afabilidad. Es un fruto que nos ayuda a ser gentiles, a ser buenos, a ayudar a defender la verdad, sabiendo hacer una discusión. Esto es, saber hablar, saber defender para llegar a mostrar la verdad suprema. Y llegar a la verdad de las cosas no quiere decir que todo el mundo nos tenga que aplaudir o que se tenga que poner a favor nuestro. Aunque estén en contra tuya, tú sabes poner la verdad y sentar posturas obrando de la mejor manera. Es una gran señal de la santidad del alma que sabe siempre lo que es recto y lo que es justo. Qué bonito esto. Hagamos de este don y de este fruto la ciencia del que obra y del que camina en Dios. Con este canto, ambientemos nuestra oración y caminemos a la luz del Espíritu de Dios que habita en nosotros. Si veo amanecer, ahí estás tú. Si veo anochecer, ahí estás tú. Si veo la flor crecer, ahí estás tú. Si escucho la humildad de la lluvia al caer,
Señor, mi Dios, ahí estás tú. Y tú siempre estarás ahí donde yo esté, porque tú eres así, sencillamente así. ¿A dónde iré que no estés tú? Si siento libertad bajo la luz del sol, si en primavera voy cantando mi canción, es porque estás dentro de mí. Si sufro alguna pena, oigo tu voz que dice: ten confianza, estoy contigo, estoy aquí. Pilas pues, queridos amigos televidentes, avanzamos en la reflexión de 6 de los 12 frutos de los 12 tesoros que la gracia de la fe por la acción del Espíritu Santo obra en nosotros. Padre, y entonces los otros 6, ¿cuándo los reflexionamos? En la próxima hora santa, que tú y yo nos encontremos. Allí seguiremos reflexionando en torno a estos frutos, a estos tesoros que otorga en nosotros la gracia del Espíritu Santo. De los 12, hoy reflexionamos sobre los 6 primeros. Te quedo debiendo la reflexión de otros 6 que seguiremos reflexionando. Por el momento te invito para que recojamos esta reflexión sobre la dicha, sobre el amor, sobre la paz, sobre la paciencia, sobre la longanimidad, sobre estos dulces y deliciosos frutos que nos va permitiendo el Espíritu Santo en la construcción, en la madurez que en la vida vamos teniendo. Coloquémonos en la presencia de Dios y dispongámonos pues para la oración conclusiva de este momento de oración, de este momento de adoración ante Jesús, que es camino, verdad y vida. Concluyamos nuestra jornada del día en este momento de oración. Plegaria de la noche. Señor Jesús, ahora que las voces se silenciaron y los clamores se apagaron, aquí ante tu presencia mi alma se eleva hasta ti para decirte: creo en ti, espero en ti, te amo con todas las fuerzas de mi ser. Deposito en tus manos la fatiga y la lucha, las alegrías y desencantos de este día que quedó atrás. Si los nervios me traicionaron, si los impulsos egoístas me dominaron, si di entrada al rencor o a la tristeza, perdón, Señor, ten piedad de mí. Si he sido infiel, si pronuncié palabras vanas, si me dejé llevar por la impaciencia, si fui espina para alguien, perdón, Señor, ten piedad de mí. No quiero esta noche entregarme al sueño sin sentir sobre mi alma la seguridad de tu misericordia, tu dulce misericordia, eternamente gratuita, Señor. Te doy gracias, Maestro bueno,
porque has sido la sombra fresca que me ha cobijado durante todo este día. Te doy gracias porque invisible, cariñoso y cercano, me has cuidado como una madre a lo largo de estas horas. Señor, a mi alrededor ya todo es silencio y calma. Envíe el ángel de la paz sobre mi vida. Relaja mis nervios. Sosiega mi espíritu. Suelta mis tensiones. Inunda mi ser de silencio y serenidad. Vela sobre mí, Maestro fiel, mientras me entrego confiado al sueño, como un niño que duerme feliz en brazos de su madre. En tu nombre, Señor, descansaré tranquilo. Amén. Que así sea. Tributemos igualmente.